Buenos días. Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, profe, ¿qué se dice? Hola. Mm, mm, Chirevi, no te preocupes, pero no fallé. Ah, sí, fallé, fallé, fallé. Profe. Estudiante. Profe, es que me están cambiando el nombre, pero no sé. Fui, que... fui yo, fui yo, fui yo, fui ¿Para? yo, fui yo, fui yo, fui yo. Ah. Fui, yo fue, fui yo que le estaba cambiando el nombre a otro estudiante por sin culpa. Eh... <laughs> Resulté cambiándote el nombre a ti. Sí, qué pena contigo. Tranquilo, es que me asusté. No, no, tienes toda la razón. ¿Me acuerdas tu apellido que fue el que se me olvidó? ¿Tú eres Laura qué? Te asusto porque sí. Si Laura no, si no yo... Sí, tienes toda la razón. No, no, tienes toda la razón de asustarte. Y pues, claro. Pero fui yo porque le estaba cambiando el nombre a otro compañero tuyo. Y, y pues ahí me di cuenta. Chicos, los que se están conectando tienen la onda de aprender la cámara. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar, dijo alguien, como se cuenta un mal chiste de atrás para adelante. Eh, <coughs> muchachos, ya creo que es, ustedes están más enterados de las notas. ¿Alguien tiene dudas con las notas? Porque cada clase estoy compartiendo notas con ustedes. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que el taller evaluativo número 3 ya está calificado, ya está en plataforma, ya todas las notas están ahí. Entonces, pues... <coughs> Perdónenme, no quiero ser grosero con la mayoría de ustedes, pero si ustedes tienen dudas en la plataforma, parece que deben hacer. ¿Mm? Si o sea, si no está hecho en plataforma es pues porque no lo han presentado. Entonces la idea es que ustedes puedan eh, pues, ser conscientes de la situación y pues presentar los trabajos que, que le hacen falta. Voy a darme la tarea rápidamente. Simplemente digo que debe cada uno. ¿Mm? Como ultimátum, ya nos vemos hoy, ya no nos volvemos a ver sino hasta el tercer periodo. Si no presentan las actividades, asumo yo que, pues, pierde, asuma usted también que pierde la materia. Entonces, después no quiero reclamos de profe, pero es que yo, ¿no? sino que ustedes, pues, no presentaron nada. Eh, ¿Agredo, Duque, Daniela, está? Sí, señor profe. Listo, Daniela, nuevamente te repito. Me debes cuestionario 1, guía 3 y los dos talleres, eh, los talleres evaluativo 2 y talleres evaluativo 3. Listo. Eh, el, el señor Arismendi me debe la guía número 3. Y permítame un segundo, damos entrada a otros compañeros acá mientras terminamos. Esperen, les digo de una vez las dos asignaturas para que no haya inconvenientes, se me olvidaba. La señorita Gredo también en pileo vuelvo y repito, guía 3 y los, pues hasta el momento, tres talleres evaluativos, si de aquí al viernes no presentas, son los cuatro talleres evaluativos. Les pido encarecidamente el favor, si suben un taller evaluativo en el caso de Pileo, súbanlo a las páginas correspondientes al taller correspondiente. Si suben todo el libro, si suben todas las páginas en un solo taller evaluativo, es como si yo asumiera que usted hizo solo ese taller evaluativo, ¿Mm? pues suban las páginas por páginas. Son dos, tres páginas, su, su foto, su, su eso. Nuevamente la recomendación, lo más claro posible. Si usted sube una foto borrosa que no se pueda ver o no se pueda leer, es como si no hubiera entregado. ¿Sí? Profe, pero es que ahí está la evidencia. Sí, papá, pero tengan presente que se ha dicho, se les ha insistido, que sea lo más legible posible. Profe, es que yo no tengo escáner. No es escáner, chicos. Hombre... Tomen una fotico en lo más claro posible, eh, ¿eh? hasta con una cámara de estas VGA, las antiguas se puede tomar una fotico bien clara, bien enfocada. Enfoque en el libro. Con todo el respeto a ustedes, yo no necesito ver la mesa, no necesito ver qué es que tiene usted en su cuarto, el libro. Cuadra bien el libro, le toma la foto a la página del libro y eso es lo que me comparte. Listo. Creo que eso ya quedó claro. Entonces, bueno, eh, Arismendi igualmente, pues eh, guía número 3 y los tres talleres evaluativos que suba la correspondencia, la evidencia correspondiente eh, a la plataforma. Bolaños Sinesterra, ¿está? Compañero Bolaños no está. Bueno, compañero Bolaños debe cuestionario uno, cuestionario dos, cuestionario tres, guía. 1, guía 2, con los talleres evaluativos de lengua castellana, va al día eh, de pileo, pues lo dejo aquí consignado en el video, igual como esto queda en video, de pileo debe absolutamente todo, desde el cuestionario 1, cuestionario 2, cuestionario 3, guía 3, guía 4, taller evaluativo 1, 2, 3, y pues posteriormente 4. Entonces, pues para que él sepa. Laura Michelle, lo único que me estás debiendo hasta el momento es la guía número 3 de despileo, bueno, para que te pongas al día, ¿vale, Michelle? Vale, sí. Súbela lo más pronto y te sales de eso. Cortés Chiribí. Señor. Esperemos un segundo. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Ya. cortés, Siriví, en lengua castellana, vas al día en Pileo. Me estás debiendo los talleres evaluativos, ¿vale, papá? Para que por sí, los subas. Señor. Sí, señor. Espinosa Baraja, Luis Carlos. Luis Carlos. ¿Dónde está? ¿Lo volvimos a perder esta semanita? Bueno. Luis Carlos debe de guía número 3, guía número 4, guía, cuestionario número 3, los dos talleres evaluativos 2 y 3. De lengua castellana y de pileo, debe guía 3, guía 4, cuestionario 3, taller evaluativo 1, 2, 3 y ya próximamente el 4. Galvis, Eric, Isaac. Señor. Depileo, me estás debiendo el taller evaluativo número 3. Por favor, póngase al día. En lengua castellana, Valdía. Garzón Vasco Juan Esteban me está debiendo los tres talleres evaluativos de Pileo. Entonces, por favor, póngase al día. Eh, en lengua castellana, Valdía. González Hernández Mariana. Mariana, ¿estás conectada hoy? Mariana. Sí, señor. Listo, Mariana. Del Pileo me estás debiendo los tres talleres evaluativos. Ya próximamente cuatro con el que está en plataforma. Recuerden que el plazo es hasta este viernes. Mm, profe, que yo se lo mandé el sábado. No, chicos, el viernes. El viernes a medianoche, como todo el mundo, yo lo, se lo recibo. Taller que llegue el sábado, no lo recibo, ¿vale? Para que tengamos claro si no hayamos inconvenientes. ¿Listo, Mariana? Listo. Eh, Macías León Sebastián, de lengua castellana, Valdía de. Pileo debe guía 3, cuestionario 3 y los tres, próximamente cuatro talleres evaluativos. ¿Listo, señor Macías? Listo, sí, señor. Para que por favor apunte. De Pileo, el señor Rodríguez, ah, perdón, la señorita Rodríguez, Pardo Natalia está. Bueno, Natalia no está, pero en video que ha consignado que de guía 3, taller evaluativo 1, taller evaluativo 2 y taller evaluativo 3 de pileo. <coughs> y en lengua castellana, Valdía. Eh, Rodríguez Pérez, Duban Santiago. Duban Santiago en lengua castellana. Vuelvo y le repito. Ah, no, perdón, no. Me debe taller evaluativo 2 y 3 para que por favor lo realice en plataforma. ¿Listo, Duban? Hasta todos Señor. Sí, pileo señor. Me... Bueno. Y en Pileo, pues ya te acabo de mencionar. Rosso Arciniegas Didier Andrei. En pileo está debiendo guía 3 y taller evaluativo 3. Y en lengua castellana está debiendo. Guía número 3. Roso está ahí, está conectado. Sí, señor. Listo, Roso. Entonces, para que lo tengas presente, ya les estoy compartiendo. Chicos, apunten ese tipo de cosas porque después nuevamente me están preguntando. No quiero tener inconvenientes que ya les dije, que ya se les mencionó en clase. Bueno, para que no haya el inconveniente, ¿vale? Por eso nos estamos tomando este tiempo. Qué pena con los que van al día. Pero si se dan cuenta, son varios los que deben notas. Y Venega Roballo Juan David. ¿Venegas está? Pileo, guía número 3, taller evaluativo 1, 2 y 3. Próximamente 4, si no se pone el día. Y de lengua castellana, taller evaluativo número 2. ¿Listo? Por favor, tú me apunta. Profe, ya todo eso lo tengo dicho, solo falta subirlo. Sí, desde hace un mes me tiene con el cuento de que ya demora en subirlo, profe. La demora en subirlo. Súbalo, hombre. Tomás, guía número 3 de Pileo, cuestionario número 3 de Pileo, taller relativo 1, 2, 3, posteriormente 4 de Pileo y de lengua castellana la guía número 3 que no está en plataforma. ¿Vale, Tomás? Correcto. Listo. Entonces, ya creo que con eso terminamos. Listo, chicos. Entonces, empecemos clase. Ahora sí, qué pena con los compañeros, pero pues era necesario ya porque es el último día que nos vemos. No quiero tener inconvenientes de eso. David Arizmendi, estabas levantando la mano. Qué pena contigo. Es que estaba viendo la planilla. ¿Tienes algo que decir o vas a compartir algo? Eh, Profe, qué pena, tengo una duda. Eh, como tal, en español solo debería la guía número 3 y en casi todo. En pocas palabras. Permítame volver y reviso porque es que no. Arismendi, sí, señor. Guía número 3 de lengua castellana, pues, taller evaluativo número 4, pues, porque no lo he calificado, pues, si usted ya lo realizó, no hay inconveniente. Y en Pileo, en Pileo dijo alguien: Usted y yo sabemos qué tiene que hacer. Eh, guía número 3 y los talleres evaluativos, ¿listo? Por favor, vuelvo y repito, lo más legible posible, chicos. ¿Mm? O sea, no quiero tener que hacerles y pasar por el ridículo de, de proyectar en una clase y mostrar de quién es y si ustedes pueden leer. Cierto que yo uso gafas, pero hombre, no estoy tan ciego, se los garantizo. Los garantizo que no estoy tan ciego. Y las uso es para verme medio simpático. No, mentira, chicos. Entonces. Eh, retomemos desde la última clase, que estábamos viendo? ¿Quién no ayuda a hacer memoria? Estábamos viendo raíces griegas y latinas. Este muchacho, por Dios, no. Sosa, felicitaciones, muy bien. ¿Y qué vimos de esas raíces? Quedamos en la latina, sí. si no me falla la memoria, ¿no? O corríjanme. No, en las griegas, no uso escribir raíces griegas. No estaba en algunos Ay, de verdad que es que yo no tuve clase con ustedes el lunes, por eso es que estoy un poquitillo desubicado, porque yo no tuve clase con ustedes el lunes. O sea, que hay harto por hacer. Chicos, ustedes, vuelvo y repito el discurso que les dije en la clase pasada. Ustedes saben que a mí no me gusta o no, no soy muy amante de que transcriban. Pero esto, este listadito pues es lo único que les he pedido así que escriban, basado en el criterio de que, pues, y de mi experiencia también les comparto, de que el conocer estas raíces me ha permitido a mí eh, saber de qué me están hablando sin ni siquiera me hayan explicado el tema, porque como conozco las raíces ya sé de qué, si me están hablando, no sé, de antropo, sé que es hombre, eh, si es de psico, sé que es mente. Entonces, la importancia de esto es porque, a mi parecer y desde mi experiencia, les puede servir para todo lo que ustedes vayan a estudiar. Y si ustedes se habrán dado cuenta, pues en muchas otras ciencias se, se usan, ¿no? ya sea en medicina, la medicina. Cuando usted ustedes en medicina, alguno que quiera ser médico, se va a dar cuenta que la medicina es aprenderse ese lenguaje. Mire, bonita la hora de conectarse, Luis Carlos. ¿eh? Ave María, este muchacho. Dejémoslo entrar y ahorita le decimos. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que podamos terminar de sí, copiar sí, esa raíz. Sí, que podamos terminar de copiar las raíces. Yo sé, Valvergo, yo sé que es un poco dispendioso. No se engañen ustedes solos. Y ni me engañen a mí diciéndome, profe, yo le tomo el pantallazo y después las transcribo. Porque, hombre, si no lo hace en clase, mucho menos lo va a hacer por fuera. ¿Mm? O sea, ya, con la experiencia que uno tiene se va dando cuenta de eso. Estas son las raíces griegas. Eh, chicos, ¿me pueden ayudar sí, a recordar en cuál quedamos? En, es? la que en esta segunda, ¿no? ¿Mm? Quedamos como en el segundo listadito, lo que les digo. Dense la tarea. Este listado, estos listados o conocer esta raíz les va a ayudar a ustedes siempre que ustedes vean una palabra que empieza o que contenga eso. Usted ya sabe de qué le están hablando y rápidamente puede analizar y decir, ah, no, pues este tipo me está hablando de esto o están haciendo referencia a esto. Entonces, ¿cuál puede ser el ejercicio? Si, eh, Didier, voy a apagar tu micrófono que es que se escucha mucho ruido, ¿vale? Si en el transcurso del que están escribiendo les surge alguna duda con alguna palabra, me la pueden presentar. Profe, y la palabra, esta palabra, sí, como lo hacía Camilo la clase pasada o cualquiera para ir, ir analizando y nos, de, y nos damos cuenta de cómo funciona. Por ejemplo, la clase pasada, una chica, pero no fue de este noveno, sino del otro, me decía, profe, y la, la palabra, el animal, el rinoceronte. ¿Mm? Y si ustedes miran aquí, rino en griego significa nariz. Y yo le decía, pues de ahí viene el nombre del animal, rino por la nariz, rino, ceronte. ¿Sí? Porque es un animal con una gran nariz. Entonces, si ¿sí ven que todas las palabras mantienen una lógica interna de acuerdo pues a estas raíces o a este origen que se les puede prescindir. ¿Mm? Profe, ¿por qué le llama que nos vamos a hacer porque se llama pedicure? Pues pedicure viene de la palabra podo, que significa pie. Y de ahí viene pedicure. Cure es, si no me falla la memoria, no es griego, no es latín. Es una raíz inglesa que significa sanación. Entonces, eh, sanación. Entonces, de ahí viene la palabra pedicure. Ahí si ustedes se pueden dar cuenta. La palabra latría significa adoración. ¿Qué sería la heliolatría para ustedes? De acuerdo a la raíz, ¿no? El análisis es de acuerdo a la raíz. la ¿Heliolatría? Muy bien, Karen. María, por Dios. Me, me encanta cuando tienes micrófono. Heliolatría, adoración al sol. ¿Sí ven? Y había necesidad, y hay necesidad de hacer una investigación, no. Ya, listo, es una adoración al sol. ¿Mm? Paleolítico, si sabemos que lito, o lo lítico, que termina en lítico, nos habla de piedra, y por acá nos están dando la definición de paleo antiguo, que es el periodo paleolítico. La edad de piedra. Exacto. El estudio, la edad de piedra. ¿Mm? Sosa, que es un paleontólogo. Estudia rocas. El que estudia las rocas antiguas. El que estudia fósiles. ¿Mm? Pero si ven que ya podemos sacarlo con la simple, el simple análisis de la palabra. Bueno, esta palabra ustedes la han escuchado en, tanto de pronto en mis clases como en otras: la palabra logía, ¿sí? Que es, deriva de, de, del griego y significa eh, estudio o ciencia. De ahí viene la palabra cardiología, psicología, antropología, biología. ¿Mm? Preguntémosle, Didier, si yo te digo que logía es estudio biología, ¿qué significa de acuerdo a las raíces? Didier. Lo perdimos. Didier, ¿no estás con nosotros? Lo perdimos. Eh, Karen, regálame la, la definición de acuerdo a las raíces. El es? estudio de la vida. Perfecto, Karen. Muy bien. Biolo, estudio de la vida. Listo. Eh, profe, pero ¿por qué se estudian piedras y ecosistemas? Porque la biología estudia todo lo, lo relacionado con la vida. Ustedes ya por biología, pues aquí me meto un poquito en otra materia. Eh, se habrán dado cuenta que pues, sin las piedras, sin el agua, el agua no es, el agua no. Como elemento no tiene vida, pero da la vida, ¿sí? Se estudia en biología. ¿Listo? Cardiología, ¿qué es cardio? Uy, sosadenosaré para todos, hombre. Cardio es qué? Del corazón. Corazón. Y la cardiología sería qué? Le estudio el corazón. Eh, la... Exacto. Muy bien, Duván. Muy bien, chicos. La palabra metría. Cronómetro. ¿Qué otra palabra tiene la palabra metría o la raíz metría? Geometría. geometría. ¿Qué es geometría? Vengan, ¿geometría qué significa? Desde las raíces. Metría, profe. ¿Geometría qué significa desde las raíces? Metría media, ¿no? Y geo tierra. Figura. Entonces qué es se... no 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 no. Sebastián dio la definición. ¿Qué es geo, Sebastián? Tierra. Muy bien. Geo es tierra. Entonces, ¿qué sería la geometría, Sebastián? ¿La medida de la tierra? De la tierra, sí, señor. Como ciencia la geometría nació para medir la tierra, para medir todo a nuestro alrededor. ¿Sí ven? Si ¿Sí ven cómo, cómo le encontramos sentido a, la, a las ciencias o a, o a ciertas palabras de acuerdo a las raíces. Geometría es eh, las medidas de la Tierra. Pregúntenle a Leonel. Leonel les da clase a ustedes, ¿sí? Leonel, sí. ¿Quién les da clase a ustedes de matemáticas y eso? Leonel. Ah, bueno. Pregúntenle a Leonel y verá que la geometría es la ciencia que estudia o las medidas de la Tierra. Bueno, él sabrá más que yo de eso. Yo, la verdad, no empecé un poquito. La geometría. La palabra morfo o la morfología, todo lo que tenga morfo hace, hace relación a la forma. Si yo le digo, Cheine, su sentado está amorfo, ¿qué significa? Sin sí, forma. Ah, Ya, no no entendió el sarcasmo. Ah. No, no, profe, no. Marcos, ah, no no me da risa. No no es porque le dé risa es para que se siente bien que se va a escuadrar la columna y sentaba así todo. Su sentado está amorfo, está sin forma. Recordemos que la, las palabras se conforman o se constituyen de acuerdo al, a la raíz y al, perdón, al prefijo, raíz y el sufijo. Lo vimos con el ejemplo del arbolito, ¿no? Bueno, necro. ¿Qué es necrópolis? ¿Quién me, 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 me dice qué es necrópolis? De acuerdo Una a la ciudad, raíz. De los Muy bien, Cheine, la ciudad de los muertos. Muy bien, Cheyne. La ciudad de los muertos. ¿Camilo tiene audio? ¿No? ¿Camilín? Bueno, entonces preguntémosle a otro. ¿Por qué pues de pronto Camilo? ¿Qué es la necrofilia? La atracción hacia los muertos. Pero, Karen, desde la raíz, ¿qué significa? Desde la raíz no significa eso. Amor a los muertos. Ajá. Sí, señor Sosa. Amor o cercanía a los muertos. Significa necrofilia. Ya lo que Karen dijo es cierto. Pues ya la necrofilia como tal hoy en día se ha considerado una patología psicológica en la que la persona siente atracción sexual. Y a veces ni necesariamente sexual. A veces es simplemente el contacto con una persona muerta. ¿Mm? O sea, hay tipos de necrofilias en la que no les gusta estar entre los muertos. Y ya. Pero bueno. ¿Mm? Bueno, la necrópolis es la ciudad de los muertos. que es una necropsia? De acuerdo a la raíz. El estudio de los muertos. Un estudio a un muerto o la, le van a hacer una necropsia. Le van a hacer un estudio a ese muerto. Eh, neuro. Neuro siempre va a ser nervioso. Estoy neurótico. ¿Sí? Eh, tiene neurosis. Es un, la neurosis es una patología de los nervios. ¿Mm? La neurología. El es estudio la ne del sistema neuronal. Nervioso, hombre, que inventa. Neuronal, profe. Bueno, neuronal. Neuro. <laughs> Sería nervioso, pero neuronal también sirve, vale. ¿Qué es una neuralgia? ¿Dolor de cabeza? Mm, no. Una hemorragia en la cabeza. No. Recuerden que algia al que es neuralgia. Algia, ¿Estudio? recuerde. No, algia no es un estudio. Aquí está Ay, la para, no, 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 para es que recuerden. Problema. Algia es un dolor. Y neuro. Nervio. Entonces, ¿En ¿es un dolor nervios. dónde? En los nervios. En los nervios. Por ejemplo, por lo general a veces lo que dice, lo que dijo Dubán no es que esté mal. Él dijo, profe, es un dolor de cabeza. Lo que pasa es que a veces se habla de neuralgias en la cabeza porque hay personas que sienten dolor en la cabeza, pero ya es como en la parte nerviosa. Sí, como un corrientazo, como neuralgias que, que suben en la, a la cabeza. Pero como tal, no. Un dato curioso, ¿cuál es el único órgano que no siente dolor? El cerebro. Muy bien. El cerebro taler. no tiene tener nervios. Muy bien. A estos muchachos, por Dios. ¿no? Definitivamente la próxima clase la dan ustedes. La palabra nomos siempre viene de ley o orden. Autonomía, o sea, de yo mismo me doy orden. Auto, ¿se acuerdan de ese prefijo? ¿Qué es el prefijo auto? Uno mismo. Hacia uno mismo. Y nomía es leyes. Entonces, autonomía son las leyes hacia sí mismo. O sea, yo, como diría alguien, ¿cómo me controlo? O controles. Eh, todo lo que tenga odontos hace referencia a los dientes. Eh, oftalmo al ojo. Oftalmología, el estudio del ojo. El oftalmólogo, el que estudia el ojo, no me pique el ojo. No me pique el oftalmo, sosa. Eh, oligo, hace referencia a lo pequeño. Pues de ahí viene la oligarquía. Oligopolio. ¿Qué sería un oligopolio, chicos? Desde las raíces. ¿Una ciudad pequeña? Sí, señora, muy bien, Karen. Polio, ciudad, oligo pequeño, una sociedad pequeña. A veces se usa en economía para hablar de un grupo empresarial que domina a las personas. Entonces, es el oligopolio económico. Entonces, esas pequeñas empresas dominan las demás. Lo usan a veces. La palabra onoma hace referencia al nombre onoma, eh, onomástico. ¿Qué es un onomástico? ¿Quién sabe? ¿Un nombre? No, es un onomástico, es una tradición popular. Recuerden que en la tradición católica cristiana, a los, a los días se les otorga nombre de santos. Entonces, cuando le dicen, es que hoy le corresponde el onomástico, es decir, el día al que el santo está consagrado, ese día tiene su nombre. Entonces, si usted se llama, bueno, José, el onomástico más repetido es José. El día de San José, entonces todos los días de José. O el que tiene el Santiago, el día de, de Santiago, pues ese día es. Eso. Juan David, no te preocupes, yo estoy pendiente para darte ingreso. ¿Listo? La palabra orto. Orto es recto, pero pilas no hablan del recto como el intestino. Como la parte, sino el orto como algo recto, algo que tiene Una, algo que es correcto, hace referencia más a lo correcto. Si hablan de la ortografía, ¿qué significaría? Ortografía correcta. La grafía, recuerden, ¿qué es grafía? Escritos. Escritura o dibujos. Entonces, la ortografía haría referencia a la, a la correcta. Eh, escritura o ortografía. La, corte, ¿sí, Ajá. la palabra oto. Oto es oídos. Oído. La palabra otitis es dolor en el oído. Otorrinaringólogo que es que estudia el oído. Muy bien. No. El man que estudia el oído. Ah. Lo que estudia toda la parte del, de los oídos, de la de la nariz, de la boca, toda esta. Toda esta sección, la verdad, no sé cómo se llamaría. Ustedes que son más naturalistas que yo me pueden ayudar. Bueno, ya vimos la palabra palio, la palabra patía Todo lo que termine empatía es una enfermedad. ¿La antipatía qué es? Antienfermedad. No. La palabra apatía es enfermedad o dolor. Entonces, ¿qué sería antipatía? Que no siente dolor. Muy bien, Karen, es una persona que no siente dolor. Exacto, Camilo, una persona sin dolor. Es que es antipático. ¿Por qué es antipático? Porque es una persona que no siente dolor. Chicos, las raíces también, bueno, dato curioso, nos ayudan a nosotros a entender mejor las palabras que usamos. ¿Mm? Y nos ayuda a entender otra cosa. Las palabras piro. Toda palabra que empiece por piro hace referencia a fuego, pirotecnia, ¿sí? a la técnica con la que se prende fuego. De ahí viene, bueno, el pirómano, que es un pirómano? Una persona que le gusta prender fuego a las cosas. Uh -huh. Y a veces, a, lo, a veces hoy en día eh, se han estandarizado muchos conceptos. Eh, como malos los por ejemplo, la piromanía antes era una profesión. Me hago entender. Para la edad media las personas que prendían las luces o que prendían las velas, pues luces no, no había electricidad, ¿no? Pero los que prendían las velas y los que prendían lámparas y bueno, toda esa cuestión así, eran piromaníacos, eran considerados como piromaníacos. Ya después con el tiempo, pues eh, cuando se dejó de usar el fuego como fuente de iluminación, pues los piromaníacos fueron considerados como personas malas. Chicos, ya terminamos esto, podemos continuar. Un momento. Bueno, polis ya lo vimos, pseudo es lo falso. Psico es alma o mente. Si hablamos de la psicología, es el estudio de, pues, del alma o de la mente, ¿no? En filosofía, bueno, ustedes no han visto filosofía conmigo, la palabra alma, eh, eh, psico, tiene mucha traducción y en una época donde la, el alma era considerada la mente. Lo propio de cada ser humano es considerado la mente. La palabra tero, Diptero hace diptero, es un ala, rino. Bueno, ya lo decíamos que era nariz. Sema es signo, semáforo, signo. Semántica. Sentido de los símbolos, de los signos. La taqui es rapidez. O sea que si yo les digo que tengo taquicardia, ¿qué significa? Eh, preguntémosle a alguien así bien concentrado. Laura Cortés, ¿me quieres explicar qué es taquicardia de acuerdo a la raíz? Yo el sé. El Corazón que late rápido. Ay, gracias, Laura. Ay, Laura, por favor. Tuve ¿Sí? que quería que me compartieran. Taquicardia pues... es muy bien. Dubán. el corazón que late rápido. Y si es considerada una enfermedad, como enfermedad, pues es el corazón que empieza a latir muy, muy rápido. De ahí viene la taquicardia. La taquigrafía es la persona, eh, eso fue en una época, fue un estudio eh, de las que escribían en la máquina de escribir. Entonces, yo estudio taquigrafía, entonces era ta, 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 ta. Entonces, eso es que esos escriben súper rápido, eso se llama taquigrafía. Bueno, Teo, la hemos escuchado muchas veces, es Dios. Terapia, habla de curación. La misma palabra terapia significa curación. Hidroterapia, ¿qué significaría hidroterapia? Terapia con agua. Terapia acuática. Bien. Curación con agua. Terapia acuática. No, terapia con agua. <laughs> eh, Listo. Eh, terapia. Termo hace referencia al calor. Eh, la palabra tropo hace la referencia a vuelta, fototropismo, y la palabra zoo hace referencia a la zoología o al animal. De ahí viene también el, la palabra zoológico, como el lugar donde están los animales, eh, la misma, el mismo trastorno psicológico de la zoofilia el que siente, es amigo de los animales, pero la palabra zoofilia desde la raíz significa eh, amigo de los animales. Hubo una época donde el mismo Aristóteles fue considerado un zoofílico, es decir, como alguien que siente amor por los animales. Pero pues ya lo que les digo, ya la generalización de conceptos nos ha llevado a ver la zoofilia como una aberración sexual en la que siente atracción por el, por el animal de manera sexual, pero en sí, en sí, la raíz... Nos indica una palabra que significa más eso, del amor por el animal. Listo, chicos. Voy a avanzar ya para que no nos coja el tarde, como dicen vulgarmente, porque tengo que avanzar el tema, hombre. ¿No vemos más tema esta semana o qué? Sigamos entonces. Vamos a empezar a ver las raíces latinas. Sucede exactamente igual. La diferencia, pues, es que es en otro idioma y es en latín. ¿Sí? Entonces, pues, la raíz tiene la particularidad de hacernos referencia a, a todo el elemento. La raíz agua o aqua, a lo acuático. La raíz agro, al campo. De ahí viene la palabra agronomía. ¿Sí? Eh, hay que hacer una inversión en el agro. ¿Qué es el agro? El campo, es? Exacto, el campo. El campo. ¿Sí? ¿Qué otra palabra tiene eh, agro? El agricultor. ¿Qué significa agricultor? Trabajador, que, trabajador del campo. El que cultiva el campo. ¿Cuál decías, Karen? Que no te escuché, perdón. Agropecuario. Agropecuario. ¿Qué es pecuario? Quién sabe qué es pecuario? Ninguno. Ninguno sabe qué es pecuario. No, no es coche. Pecuario siempre hace referencia al ganado, Bro. chicos. ¿Mm? ¿A lo que? ¿Cómo? Perdón. Todo eso tenemos que copiar todo eso. Eh, lo ideal sería que sí, Sosa lo que claro, les dije, claro. yo nunca les insisto a copiar nada, jamás, creo que nunca les he dicho copien todo, pero pues en esta vez, al menos estas definiciones sí, para que tengamos hagamos el proceso de memoria uy chicos, no me había dado cuenta la hora eh, dejemos ahí y nos vemos ahorita en la segunda hora ¿vale? ya falta otro poquito y ya y terminamos ¿vale? nos vemos ahorita chicos